A ver, esto por los meses, ¿verdad? Son diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 11 meses. Pero 11 meses, porque ya. Yeah. De esto por los días. Disculpa, ¿no son 5 meses? No, ese es diciembre. No, este es decimotercero, se cuenta desde diciembre. Perdón, no me fijé bien la fecha de salida, noviembre. Uh-huh. Es casi un año. Miguel, ¿cuánto es en el 2018? 400 creo que es. No. Ya le reviso. ¿Por qué no creo que es 400? No creo que era 300 diarios. 386. 286. Ya. Para 12. Marzo. Abril, julio, agosto. 386, dijiste. Y esto dividido por 30 por 8 desahucio. El sueldo por el 25%. Por 8, ¿verdad? Uh-huh. Sí, estos son los daños trabajados. Chicos, ya, o sea, no se toma en cuenta los, o sea, se deja ahí los 2 meses y los días que sobran. O sea, sí. Acá en el despido intempestivo, acá sí. Porque es desahucio, solo cuentas los años cumplidos. Ya, gracias. Uh-huh. El sueldo por 9 meses, ¿no? Por 9 años desde ahí. Ahí es 9. Yo desde qué meses, más o sea, ahí sí se cuenta ya, o sea, no importa los meses que sobren ni nada. O sea, ahí va el año, que se suma un año más completo. Sí. Ya. Gracias. Yo bueno, aquí era el sueldo por 12. Pero yo tengo una duda, chicos. ¿Cuándo es despido intempestivo, tiene que pasar del mes para pagarle el año completo o días también cuenta? Puede pasar un día y ya se cuenta como un año completo. Sí, ¿verdad? Sí, dijo el profe. Ah, yeah. Porque yo ayer dije eso y en mi grupo y me dijeron que no, que tenían que pasar el mes para hacer un año más. En esta sala está el profe. Profe, ¿nos puede aclarar eso, por favor? Profe. Otra vez está, pero no está. A sí, ver, porque ¿cómo? Ayer hicimos... Otra vez, por favor, eso. No está el profe. Ayer hicimos así, verán, hicimos que entró en abril y salió en mayo, pero como con 20 días. Y me dijeron que no contaba porque no cumplía el mes. Y yo me quedé con esa duda. ¿Y quiénes eran tus compañeros? Estaba con Carlos, con Yuri. Entonces, no, ya me quedé con esa duda. Y como él dice, no, ya nos mandó, ya no sabía.
En tal caso, sigamos resolviendo hasta que Alicia nos dé señales de vida. Y le preguntamos. Ya. Y por si acaso. Ya. Y 24, ¿no? Sí, ya, eso le tienes que multiplicar por el número de días de vacaciones. Dividido, no, dividido para 15. Allá. ¿Y ahí cuántos días serán? 20. ¿O por 20? Ajá. Ya. Ahí sería los 680 multiplicado por los 12, lo del embarazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, los discapacitados es por 18, ¿no es cierto? Sí, y con el pero mejor. Con la mejor remuneración. Ajá, el con los discapacitados. Sí. Uh-huh. Una consulta, compañeros. Eso del despido por embarazo es mientras está en gestación. ¿Y cuando está en lactancia también constará eso o no? Me imagino que sí. Eso no, también toca preguntar al profe. Otra pregunta. Es que no está. Anotarán las preguntas por si acaso. Sí. 16,000, cachas. Bien, ve. Pero la mayoría de jefes negocian contigo para poder que pongan anuncio. Dicen, ya está. Bueno, chicos, los que no tengan mi número me escriben ya para luego pasarles. Ya, ya. Para ir a beber. ¿Nos pueden mandar su número, por favor? Sí, ya te envío ya. Solo les pongo un color. Ya les paso. Aquí en este documento han de contar todos los ejercicios. El ejercicio que han hecho la primera vez, que ya no hice. Y el del segundo, el del tercero. En el del segundo hay más que no. Ya, y el de hoy. Ya. Por periodo se ve más difícil, ¿verdad? ¿Mande? Por periodos parece que es más difícil. ¿Cómo por periodos? Esa parte yo no entendí. O sea, la vacación es por periodos. Ponte en un mes, te puede dar un día más. El siguiente, unos dos días más. Algo así creo que es, ¿no es cierto? No, eso es que no entendí. Por eso digo, creo que es más difícil. Porque vi que hacen tablas por cada uno. En esa parte creo que intervienen los sueldos de cada año. Entonces, si en el 2018 te quedan debiendo 5 días y en el 2020 te dan otros días, entonces ahí creo que interviene el sueldo de cada año. Pero hay gente, algo ya no entendí que es, o sea, no sé, no, pero no se supone que ahora hay una ley que dice que si tú ya no tomaste tus vacaciones, las pierdes. ¿O eso solo es en días, no en plata? No, yo lo que tengo entendido es que, digamos, en el sector privado, solo 45 días nomás puedes acumular de vacaciones, que son 3 años. Entonces, al momento, digamos, que se vayan al juicio y usted le dice, me debe 50 días. Entonces, no es que le hacen válido, solo por 45 exagerado le pagan. Ah, porque yo no sé quién nos dijo, pero yo entendí que ya una vez que, no sé si es una nueva ley que hicieron, pero que si ya no tomaste tus días de años, ya perdiste. O sea, si este año no. Pero yo creo que era en el público, si nos dieron algo así a partir de 2 años que tenían vacaciones, les quitaban, o sea, ya no podían reclamar. Yo creo que era en el público, sí. Pero ya, pero yo digo eso. Claro, en el sector público, vuelta son 60 días, son los acumulables. A 12. 60 días, porque ellos tienen vuelta 30 días de vacaciones. Claro. Pero alguna clase nos dieron eso, que si no reclaman pueden perder sus vacaciones. Sí, creo que es una nueva ley que hicieron que ya pasado el año, o sea, así, ya haya pasado, si no cogiste ya no es culpa del jefe, sino que ya perdiste. Por eso me quedé como pensando si
si yo escuché mal o si eso sí nos dijeron y eso solo es en días, pero en plata sí se les paga eso, ¿no? Una clase, pero no me acuerdo en cuál. Manos de Dios, ¿qué pasó? Profe, ayer me quiero que me diga si ya si lo logré. A ver. Aquí, a ver, por ejemplo, es el valor del sueldo por dos, ¿cierto? Y esto dividido para 24. Correcto. Y luego dividido para 5 y saco el para 15, que son los días de vacaciones, y es el valor por día. Y esto dividido para los, multiplicado para los días... No gozados. No gozados, ya ahí está, tal cual. Correcto, súper bien. Ya, profe, gracias, espera. Estaba tratando de hacerlo y ya, logré eso. Ya, buenas, sigamos trabajando, sigamos haciendo más ejercicios prácticos, ¿ya? Ya, listo, profe, gracias. Yo... Listen. Ese es de adorno. Listen. Listen, está. ¿Qué de adorno? No, ay, no. A mi mami le de. No, es que. Ay, Listen, no, no era usted, no era usted, era mi mamá. ¿Qué pasó? ¿En qué era? Verá, Listen, tenemos unas preguntas. Yo tengo una. Para pagar el despido, ¿tenemos que tomar en cuenta que ya cumplió el mes pasado el año o los días también vale? No sé si me hice entender. No, ya dice, no, que dice la compañía. Usted nos dijo aquí en el despido que si ya se pasaba así con un mes, ya contaba como otro año. La compañera dice que póngase, así se pase un día, cuenta ya como cuenta otro como año. Otro año, sí. Ah. Sí, es que ayer me decían que no, que tenía que cumplir el mes para hacer un año. No, no necesariamente. La ley te establece que la fracción del año será un año completo. Y lógicamente tú te quedas como que, ¿y cuál es la fracción del año? A veces son 10 días, 15 días. Es más o menos tal cual como si nos fuéramos a parquear en un estacionamiento de estos que cobran y te dicen la fracción de hora. Te pasaste 10 minutos, te cobraron, ¿no es cierto? Claro, sí. Tal cual. Sí, si se pasan los días también. Lógicamente, sí, lógicamente, viendo desde el punto de vista empresarial, ellos no suelen pagar, sí, ese año si no completaste un mes más. Sí, pero tú presentas la denuncia ante el ministerio y ganas. ¿Por qué? Porque la ley te establece que es la fracción del año. No te establece cuánto será la fracción del año. Ya. Ya, mami, chao. Ya, Lizy. Ya la otra pregunta, ¿cuál era, Miguel? De las vacaciones. No, profe, era de... El rato que se le hace por embarazo, en el rato está en periodo de lactancia, ¿también cuenta este...? También cuenta. Por 12. Por 12, también cuenta. Cuando se le despide a una persona en periodo de lactancia. También cuenta. Gracias. Y Alice. También tenían la duda de que... De eso de lo de por periodos, no sé qué. Alguien preguntó. Ah, no, o sea, a ver, Alice, en una clase nos dijeron que ahora hay una ley que dice que si usted no tomó las vacaciones en el año que le corresponden, ya las perdió. No, las acumula, se puede acumular hasta 45 días las vacaciones, hasta por 3 años, así lo establece el Código de Trabajo. Ya, eso era. Se dice, ¿no? En la propia ley te dice de 3 periodos, que te podrá acumular de 3 periodos, 3 periodos son 45 días. Gracias. Sigamos haciendo más ejercicios. Sí, ya. Ingresa, pon el 2 de septiembre. Mucho por todas las veces. Pon el 2 de septiembre. Y la salida, el... ¿De qué año? Ah, del 2015. Pues sale el 5 de mayo del 2022. Como que me estoy poniendo yo la renuncia.
Ya. Régimen Sierra. Región Sierra. Mi salario actual es 435. ¿De cuánto? 435. Ya. ¿Qué más? Recibo los beneficios acumulados. Y ya recibí vacaciones adelantadas. ¿Qué más? Pongo eso. Es que tenemos que hacer como... Claro, tienes que ponerle para que así al rato que te llegue vacaciones ya fueron pagadas. No gozo de ¿Qué dijo Miguelito? Disculpe. No, sí digo que siga poniéndose porque al rato... Gozo de vacaciones adelantadas. Claro. Ya. Ya nada más. Y renuncia. Es renuncia. Y renuncia. Voluntaria es. ¿Qué vamos a hacer por discapacidad o solo así normal? Es que si es que haces por renuncia, ya no puedes hacer por discapacidad. Es claro, que tu renuncia da eso. Sí, ya sé. Pero para ponerle. Pero mirarán en este caso, supóngase, la persona entró en septiembre, ¿no? Y sale en mayo. Entonces, ajá, no cumplió un año y tiene adelantado los 15 días. Entonces, mejor está en contra. Es mi caso, Miguelito y yo. O sea, no, todavía no me voy del trabajo, pero quiero saber. O sea, ¿y qué tienes que cumplir el año? O sea, ponte, ella entró en septiembre, tienes que pasar de septiembre para que te den las vacaciones. Claro, porque entraste el 2 de septiembre y para el 2 de septiembre, digamos, entró el 2 de septiembre del 2015. Como dice el profe, que son por periodos, entonces cuando llegue al 2 de septiembre del 2021 y comienza a ser el nuevo periodo, hasta el 2 de septiembre del 2022, ese ya sería un periodo. Entonces, como no cumple porque prácticamente sale en mayo, ahí ya pidió las vacaciones adelantadas, entonces mejor tocaría reducirle de la liquidación. No. No, yo pero pensé yo que no. Podías ser el mes que tú quieres. Yo no pedí. A mí me adelanta él porque quiere. Nunca me pregunta si quiero vacaciones, se me manda. Uy, esos jefes yo también quiero. Yo pensé que ahora, cuando quería. Pero ahí no podemos igual sacar eso. Y reducirle de restarle ley, la liquidación. ¿De ley hay que restarle o no? De ley hay que restarle, pero sería una buena pregunta para el profe que sí. Supóngase que algún ejercicio nos toque así. Claro. Profe está ahí. No. Pero bueno, eso también sería una pregunta para el día de mañana, porque haga de cuenta que, claro, que mañana dijo que nos iba a enseñar por periodos y mañana aprenderíamos por periodos. Sí, sí, mañana le preguntamos. Ojalá nos toque igual juntos para... Pues mejor cierrale el año para no estar con confusiones. Igual el profe no se vaya a ver, entonces mejor ponle 5 de septiembre. Sí, mejor que mañana nos enseñe, ¿no? Si no ha cumplido todavía el año, pero ya recibió vacaciones. Ajá. No van a ser por discapacidad, nada. No, porque queda en cero. Pero igual. Bueno, es el caso de la compañera. Pregúntale si quiere que le pongan por discapacidad. Pues dale así, de la compañera, para ver cuánto va a cobrar y cuánto nos va a invitar las papas. Claro, sí. Quiero ver cuánto, más o menos. Entonces te pongo, o solo ahí que. Ahí, déjale. Quiero ver cuánto cojo. Y entonces todo. Digamos, supuestamente. 400. Te va a salir más, o sea, más o menos un aproximado, porque pusimos que sales en septiembre, recién verás. Sí. Ya.
Aproximado, para tener idea y pelear. Ya. Yeah. Entonces. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 7 años. Por 7. Entonces. Décimo tercero, cuarto, dividido para 12. Eso. Por 5 días, ¿verdad? Sí. Pero ya le multiplicaste por los meses. No, acá hago los días, acá hago los meses para que sumen. Ah, ya, ya. Y esto por diciembre. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿No? 10, no. 8. 9. No, pero a ver. Diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, son 9. Junio, julio, agosto. 9. Agosto, ya. Es un mes. Solo agosto. Hace un mes. Y eso le dividimos para... No, el sueldo. Sueldo. Sueldo por 30. Y eso multiplicado por 5 días. Gracias, por los 7 años, Darlene. Le calcula las vacaciones porque ella renunció. Despiden en festivo anual. Uh-huh. O sea, así sea por... No, como es renuncia, no va el despido intempestivo. No, no va. Es que tú ya renuncias a esos derechos. Pero sí va. Uh-huh. Ella no quiere el despido intempestivo. Pero sí va el desahucio. Ese ya está. Gracias. Ay, hijo madre, oye, perdón. En ese caso, ponte, ella ya cogió las vacaciones, ¿verdad? No, cambiamos. Ah, no. No, solo que Miguelito dijo que eso teníamos que preguntarle al profe. ¿Cómo haríamos? O sea, ¿le restamos los... o no le sumamos o no le ponemos? ¿Qué cosa? Feliz, ahí está. Las vacaciones, profe, porque en este... Léale el ejercicio, dice. Usted mismo díganos si es que lo hacemos lo de las vacaciones o cómo sería de ser en este caso. No, listo, no. Pues que primero aquí... Y hago solo las vacaciones, ya nada. Verá, dicen, es que es la pregunta es esta. Ella ya gozó de vacaciones, pero el ejercicio real es que ella sale en mayo.
entró en septiembre y del 2015 y va a salir en mayo. Entonces, pero ella ya gozó de las vacaciones y dice el compañero Miguel que son vacaciones adelantadas porque tenía que esperar a cumplir el año para coger. Ok, a ver, en ese sentido, sí, si ya gozó de vacaciones y lo tomó días adicionales, sí, lo que nos tocaría hacer es el descuento de esos días. Eso, ¿sí? Eso. Correcto. Entonces, ahora, eso, simplemente el sueldo le dividen para 30. El sueldo, sí, le dividen para 30 por tener valor diario y ven qué días son los que toca descontar. Entonces, bueno, el cálculo de las vacaciones y se le resta la liquidación. ¿Qué? ¿O no se saca el cálculo igual así de las vacaciones y se le resta en la liquidación? No. Porque, a ver, ¿cuántos días se trataría que tomó? Yo tomé 15. 15 días adelantados. ¿Pero qué te dijeron en la empresa? No, o sea, él siempre nos adelanta las vacaciones. Por favor, ya salga de vacaciones, te han dicho. Ok. Pero entonces, podríamos hacer el cálculo simplemente los 15 días. Dime. O sea, eso es legal, o sea, que él, por ejemplo, nos adelante las vacaciones. No, no es legal. Porque, a ver. Hay una... ¿Cómo puedo decir? Hay una... No es teoría. Es algo más que funciona muchísimo en la práctica, que te dice que por cada mes cumplido nosotros tenemos 1.25 días de vacación. ¿Sí? Por cada mes cumplido. Es decir, que tú llegas a los... completas el año y tienes tus 15 días de vacaciones. ¿Sí? Sí, correcto. Ya, entonces, ¿cuántos meses tuviste cumplidos? 9, haciendo el cálculo de 1.25 días. Sí. Déjenme hacerle. Son 11.25. 11 días, en pocas. Sí, que pudiste haber tomado. Sí, y que no te pusieron cargo a vacación. Sí, pero no es legal que te adelanten las vacaciones. O sea, es algo más manejo de talento humano como tal. Sí, que te dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Vas a tomar estas vacaciones, si no vas a perder, etc, etc, etc. O a su vez te dicen, mira, toma estas vacaciones y después vamos descontando. ¿Sí? Sí, correcto. Pero, lógicamente, desde mi punto de vista, legal, ¿sí? Punto de vista legal, yo te puedo decir que esa toma de vacaciones no te haría como vacaciones, sino como día perdido. Porque tú no tienes derecho a las vacaciones. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí lo entendí. Entonces, desde mi punto de vista, se calcularía los días perdidos. Profe, una pregunta. O sea, cada mes que pasa se le suma, se hace como 1.25 días, ¿no es cierto? Hasta completar el año. Uh-huh. Ya. Esta noche no dejaste dormir, Juan. No, pues sí, hermosa. Vamos a ver la abuelita que la cojo un ratito. Profe. Sí, ¿qué pasó, chicos? Tenemos una duda existencial. Ya nos confundimos. ¿Qué pasó? Mira, de verdad no tengo. ¿La explican o la explico? Explica. Mira, profe. El décimo cuarto se paga desde agosto hasta ahí se me fue. Julio. ¿De agosto? 31 de julio. Ya, a julio, ya. Entonces, en este caso, el trabajador salió en octubre. Uh-huh. Ya le tuvieron que haber pagado eso, ¿verdad? Porque es de agosto a julio. Claro, tendrías que hacer el nuevo cálculo del primero de agosto, del primero de agosto al 31 de julio del 2021, más o menos. Es el nuevo periodo de cálculo. Entonces calcularías agosto, septiembre y 10 días de octubre. A los 10 días también se le calcularía. Claro. Ya.
Entonces serían... Entonces estamos bien, chicas. Sí, una otra pregunta, profe. Esto, tenía otra duda. Se calcula, supongamos, se cuenta también noviembre, porque sé que se calcula hasta el 30 de noviembre. Del décimo tercero. ¿Se contaría noviembre, diciembre, sí o no? Décimo tercero, dice, en el mismo caso, el mismo que se practicó. Sí, ajá. Le pusimos que serían por 11 años, ay, por 11 meses. Ya, sería, verá, sería diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 10 días del mes de octubre. 10 meses, 10 días. 10 meses, 10 días. Uh-huh. O sea, sí se cuenta, o sea, el mes completo. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. Es que, verá, eso tengo una duda, verá. Supongamos, el periodo del décimo tercero se termina el 30 de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Ya, a partir del primero de diciembre ya se cuenta otro periodo. Año. Uh-huh. Ya, que sería desde el primero de diciembre hasta el 30 de noviembre. Uh-huh. Ah, igual, el del décimo cuarto es del primero de agosto hasta el 31 de julio. Uh-huh. Ah, ya, yo estoy hecho bola, ya entendí ahorita. Ya, yeah, chévere. Ya, entonces estamos mal, chicas, porque le pusimos por 11, entonces sería solo por 10 meses. Porque sí. Por algo calculamos los días. Uh-huh. ¿En el décimo tercero? Ajá. Arriba, por 10. Arriba. Arriba, a la por derecha. Por 10. ¿Ah, sí le pusimos por 10? Sí, yo le puse por 10. Ah, ya. Ya. Sí, está bien. Y en el de abajo serían por dos nomás. ¿Por cuál? Abajo. Baja. A ver, espera. Aquí. Uh-huh. Por 10 está. En el de la derecha. Por 3 está. Le cambio por 2. Agosto, septiembre, octubre. Agosto, septiembre. No, sí está. Sí está bien. Hagamos otro. Hagamos por embarazo. ¿Qué te pasa, Pepita? ¿Hacemos otro? Sí, hagamos otro para entender bien. Sí, por favor, hagamos otro para entender bien. Ya, en este momento, Gato. Un momento. Ya, chicas, me esperan un ratito, ¿ya? Ya, igual, mándenme. Sí. El que vaya a hacer algo. Melanie, algún puedes hacer el ejercicio, por favor. Sí, ya le mando. Ya. Para. Ya, chicos, me esperan un ratito, por favor, para ya hacer el otro.
Y ahora sí. Inicio. Sonido. Veintiocho del 07. El 07. Pero aquí, compañera. Aquí le vamos a hacer juntos por embarazo y discapacidad. O sea, sí. Que, o sea, juntos que esté embarazada y tiene una discapacidad. Fue. Pero falta, ¿sabes qué falta? Compañera. El despido intempestivo. No, falta por despide, falta por las vacaciones. Ah, sí, pero sí te mando. No está. Ya está. Ya voy a ver. Discapacidad. Déjame ver. Así. No gustó. ¿20 días exactos le ponemos? Sí, los 20. Vamos a calcular sueldo, décimo, no, discapacidad. También bonificación por embarazo, ¿verdad? Vacaciones y liquidación. Ya está, ya está. Listen. ¿Qué pasó? Pregunte, pregunte. Podemos salir. No. ¿Puedes salir a dónde? Mentira. Eso no es. Qué mudo este Mateo. Miguel, estás ahí. ¿Cómo? Una pequeña consulta. Dime. Ya que nos quedamos con la duda de que de esto de los días adicionales y todas esas cosas, el rato que usted cogió hizo el cálculo, digamos, que sacó 11.25 porque el valor es de 1.25 por mes. Uh-huh. Y ya, y los 3 días adicionales, digamos, porque esta persona sale, digamos, entró el 2 de septiembre. Uh-huh. Y sale el 5 de septiembre, pero tendría esos 3 días adicionales. ¿Cómo se le hace esos 3 días? ¿El 1.25 se le divide para los 30 días del mes? No, porque ya los 3 días que tuviera esta persona, ya tendrías que hacerle por los 3 días de no gozados. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo se hace eso? La misma fórmula. Mi sueldo por 24, dividido para 12, dividido para 15 y por 3. Eso. Por 24. Dividido por 24. Por ver, 12, sueldo dividido. Por 12. Ajá, sueldo por 12 dividido por 24. El sueldo le dividimos para 24, ese. Ajá. Le divides para 24 y ese le divides para 15. Ya. Y eso multiplicas por 3. Pero porque es que eso no, yo no entiendo.
Ah, profe, o sea, si es que hay días ya pasados contados del mes de la fórmula, siempre se le multiplica por esos días que sobran, ¿no es cierto? Uh-huh, claro. Ya. Pero le dicen, es que pero yo no entendía por qué 15 días equivalen a todo el año trabajado, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Y usted dijo que cada mes es 1.25. Uh-huh. Pero ¿y si solo son 3 días? ¿Por qué 3 días del mes? No, no, pues 3 días ya sería de lo que no gozó. Del nuevo año. Uh-huh. Un poco. 3 días. Es que yo pensaba que póngase como era 1.25 cada día. Uh-huh. Que para poner aquí 3 días, uh-huh, tendría que ser como 3 o 4 meses, pensé yo. Es que verás. Sí, más o menos como Miguel me pone el caso. Sí, Miguel me dijo... Ya se cumplió esos 11 días cuando ya cogió y estos 3 días de sobra, ¿qué pasaría? Sí, en caso de que haya cumplido el año, se le pagaron los 3 días. Sí. Se le paga solo esos 3 días y ya. Se acaba claro, la liquidación. Ajá. O sea, y un ejemplo hipotético, digamos. Uh-huh. Que trabajaba 15 días más. Ya. Yeah. Multiplico aquí por 15. ¿Por qué 15 días? O sea, no entiendo tu pregunta. ¿Por qué trabajaba 15 días? No entiendo eso. Esto estoy diciendo un caso hipotético. Ya. Póngase que aquí no salía el 3, ¿ya? No sé, el 5 de septiembre, sino uh-huh, que salía el 17 de septiembre. ¿Ya? Ya. Entonces ahí multiplico por 15, porque ya son 15 días más. Claro. Uh-huh. O sea que, profe, digamos, si ya termina el, o sea, digamos, si ya le pagamos el año y tiene unos días adicionales, tenemos días que hacer justamente esos días adicionales. Por ejemplo, toca hacer lo que es por periodo, el cálculo por periodo. Sí, viendo justamente esto, 1.25 días por cada mes cumplido. Sí, ese cálculo les voy a enseñar mañana. Aún así, sino que nos quedamos con esa duda, pero aún así, van a quedarnos aún trabados. Uh-huh. Ya. Es que entonces, yo dije. Justamente, si es que... el 1.25, digamos, es por mes, pero si esta uh-huh persona, digamos, salió al año y 5 días y ya cogió sus vacaciones, esos ya cogió sus 15 días. Si ya no tiene, si ya no tiene vacaciones gozadas, por así decirlo, estos 5 días adicionales ya no se entrarían dentro del periodo, pero. El cálculo para estos 5 días es el cálculo que les voy a enseñar mañana. ¿Sí? No se hagan bolas. Este cálculo de estos 5 días es más corto. Ahorita solo, como les digo, es netamente a lo bruto. Es decir, 16 días no gozados, 10 días no gozados, 5 días no gozados que haya tenido en su trabajo. ¿Sí? En el trabajo. ¿Estamos? O sea, es que esa era mi duda. Entonces, no es por 15 días, porque... Si al año multiplicamos por 15 y aquí se pasó 15 días, otra vez vamos a multiplicar por 15, como que no. Claro, no. Es otro trámite el periodo. Eso ya es cálculo por periodo, porque justamente llegas a terminar estas fechas. Pero yo el ejercicio práctico que les hacía mención en la mañana, les dije, pongan días no gozados. Ya. Sí, días no gozados. Sin que se confundan por las fechas, simplemente días no gozados y se acabó. Ok. Yeah. Ahora sí. Yeah. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Tengo una pequeña reunión por Zoom de mi trabajo. ¿Puedo salirme tal vez? Sí. No. Ya, muchísimas gracias, profe. No, Miguel, tienes eso. Ponga ahí vacaciones. No, muchachos, muchísimas gracias. Hasta luego. Naye, me ayudas con el archivo. Dios lo pague. Te agradezco esas cosas. No. Me di cuenta que nos ahogamos en un vaso de agua en una simple pregunta. Claro, Nayeli, tenías razón, ¿no? Obviamente, no podemos hacer por 3 días igual. Sí, ven. Claro, yo no te entendí. Decía, pero ¿por qué no podemos tomar en cuenta 3 días que se pasó del año como 3 días no gozados de vacación? Es que por eso, porque yo entendía 3 días, pero como cada mes valía 1.25, entonces yo decía como 3 meses y medio, así. Claro, sí, ya te entendí. Ay, sí, ya. Ay, qué difícil. No gozó de vacaciones. 15 días, póngale. 15 días. Y aparte renuncia. Y aparte renuncia.
Pues que ahí pues están las van a decir, ay, es que verá cómo está la situación, entonces, ¿qué tal si renuncia? A todas las asigas. Uy, no, qué difícil, de verdad. Yo no sé qué vamos a hacer en Navidad, Royal. Ay, qué moda, ¿quién no es por? Ahí es por 24. Ay, qué lío. Llega una cosa tan chica. Sí. De ahí eso. Dividido para 15. ¿Y eso? ¿Por qué? Y eso sería el... Ah, no. A ver, por 15. Multiplicado por 15. Ese es el diario, el 14.50. Pero es que hizo el goza de 15 días. A ver, a ver. Entonces esto por 15. Por 15. Sí, son 15 días. Y que ya no sale esto, pues. Ah, cierto. Es que aquí dividimos, a ver, 15 acá, volvemos a multiplicar para 15. Dicen ahí, Germi. ¿Por qué? ¿Hiciste por 20, dividido para 24? Sí, aquí está dividido para 24. Pero ah, no sé si aquí sea... Sí, es que eso es para sacar el diario cuando todavía no, por ejemplo... Que esa es la fórmula en sí, pues. Ajá, es la fórmula. Entonces solo es hasta aquí, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Supongo. Creo que te salió igual, o sea, creo que te, como que te... Es que llega de un bucle, así como que ya divides para 15 y vuelves a multiplicar y te va a dar el mismo resultado. Ya no tiene de dónde más correr. Ajá, o sea, creo que la primera es por los 15 días de vacaciones, y está bien. Creo que te coincidió, pero creo que hay que hacer todo el proceso. Porque arriba no nos coincide. Es que arriba hicimos por 20 días. Claro. Por eso, pero creo que es una coincidencia nada más. Es que ponte cualquier resultado que te salga, si divides para 15 y multiplicas para 15 te va a dar lo mismo. Claro. Entonces ponle por... Le pongamos por 16 días, así como hizo Elise. Por 16. A ver. Porque recuerden que los... El sueldo por 12. De ahí para 24. Para 24 es por 15 días. Entonces, sí está. Ya, entonces, esto dividido para 15. ¿Ya? ¿Cómo quieres sacar para 17 días? Le multiplicas eso por 15. No, hay por 16. Hay 232. ¿Ya? Ajá. Pero solo quiero ver una cosita, una pequeña cosita nomás. Ahí está, ¿sí ves? O sea, la suma de estos dos sale también lo mismo. ¿Qué cosa que hiciste? ¿Qué hiciste? Es que, ¿verdad? Yo estaba viendo el ejercicio del profe. ¿Ya? Él sacaba 300 y luego sacaba. El valor dividido para 24 le salía 300. Y luego... Los 300 dividido para 15 le salía 20. Y al final salía 320. Entonces ya había pensado que era la suma. Entonces ahorita le sumé estos dos y sí, me salió. Pero ya. Ya. Pero ya. Hagamos uno más de discapacidad. Uy, receso. Sí, sí, ya. Nada de receso. Está aquí. Sí. Ya está. Lisa no tiene sentido del humor. Una cosa. Se trata de quien renuncia, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué cálculo le hiciste? Despido intempestivo no lo hiciste, ¿verdad? No. No. Ya, perfecto, muy bien. Ya me iba a hablar. A corregir. Ya me iba a hablar. A corregir. Hablar me iba. Vida tan poquito en tantos años.
¿A qué renuncia, Derek? ¿Esperas que te voten? Todavía no renuncia. No, todavía no renuncia. Estaba viendo que hacía un futuro. Le dijimos pero... que se espere. No renuncies. Pagando el instituto. Le decimos que espere al año, aunque sea, porque si la pobre de talento humano se va a confundir, Liz. Ay, no hay Díctenos uno, Liz, en así, bien difícil. Una persona de discapacidad, con discapacidad. Ya, pues, pongamos una persona con discapacidad que entró a trabajar el primero de julio del 2014. Primero de julio. Ajá. ¿Ya? ¿Y salió? El 15 de septiembre del 2020. ¿Ya? Teniendo un sueldo de $800. Mensualizaba los décimos terceros, décimos cuartos. Ya. Yeah. Y estaba en la región costa. Ya. Yeah. Y tenía 10 días de vacaciones. Despido intempestivo. Dicen, los décimos terceros sí hay como mensualizar y los décimos cuartos. También hay como mensualizar. Sí, vale. ¿Y por qué esa fórmula no estaba en la diapositiva? Sí, sí, vale. Le sacas los meses y días. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí, vale. Ayer hicimos así. Porque todos hacen acumulados y no saben. Que me sé cómo me habla. Voy a irme a llorar. Y es hasta más fácil, porque solo hay... Solo divides para los meses y eso es lo que gano. Ya. A ver, el sueldo. Un sueldo dividido para dos. Sueldo dividido para dos, no me debe. Ajá, sí. Y aquí son 400. Y ya, así. No, pero verás que tiene días. Verás, en el 13º es diciembre, ¿no es cierto? Sí. Tiene 15 días de septiembre, porque en agosto ya le pagaron. Entonces, tenemos que ser de los 15 días nada más, porque ahí está el valor del mes y ella no ha trabajado mes completo, o él, no sé quién es. Ella trabajó 15 días, entonces tenemos que hacerle los 15 días. Pero verás que es de la región costa. Pero en el 13º no importa la razón. 13º es del bueno navideño. Yo pensé que me decías del 14º. No. Pero igual es mensualizado. Ahí el régimen casi que no cuenta. Porque le pagan mensualmente. Ahora sácale los días. De los 66, sácale dividido para 30. Ya, y eso multiplicamos por 15. Por los 15 días de septiembre, ¿verdad? Sí, este es el valor que gana. Este, o sea, ya cuando se va. Los 15 días. Y ahora, igual,
tienen que pagarle el mes de septiembre, que son 15 días trabajados. Entonces, en el 14º. Claro, porque tiene solo 15 días. ¿No ves que esto le pagan mensualmente? Pero verás que el 14º es... De... Ah, ya. No importa, porque sí, ya sí. Le pagaron sí, el mes sí, pasado. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Me entendieron? Sí, ahora sí, ya entendimos. Entonces eso también divido para 30. Ajá. Uh-huh. Divido para 30. Es que como son mensualizados, por eso nos confundimos, Nayel. Sí, yo también, pero después vi que es más fácil. Sí. Ya, yes. Ahí está. Eso, solo eso, Gan. Ya. Yeah. El sueldo por el 25%. Mm-hmm. ¿Y por 7 años? ¿O por cuánto? 6. Ya. ¿Y en el despido? El sueldo por 18. ¿Y la mejor remuneración? 800. Pero eso es el despido. Abajo tienes que hacerle la... Ah, ya. Entonces ahí es el sueldo por los años trabajados. Sueldo por 7 años. No, ahí sí es 7. Ahí es 7, ya. Sí, porque ya pasó meses. O sea, ya pasó del año. Ya, gracias, Mateo. Gracias, chicos. Dotaciones. El sueldo multiplícale para los 12. Ya. Por 12. De ahí ese resultado por dividido para 12. 24. 15. Ya, es. Para 15 por 10 por los 10 ya está antes de discapacidad. ¿Y cuál es el mejor sueldo percibido por esta persona? ¿Los 800? ¿O 800 supongo, porque no dijo? Pero le estamos haciendo como el mejor sueldo percibido y el sueldo normal, los 800. Pues ponte siempre gano 800. Uh-huh. Ah, bueno. Por 18. Ahora si te dan una tabla de sueldo, ahí sí tienes que comprar. Ay, sí. Por 18. Uy, qué difícil que estaba este. Si ven que cuando es mensualizado se confunden más. Sí, ahí yo sí me confundí, la verdad. Yo también me confundí. ¿Cómo? Nadie, ¿cómo le hicieron lo del 13º y 14º? Me tuve que levantar a madrearles a mis perros porque estaban haciendo bulla y ya no les paré bola. Espera, solo acabo de sumarles, mamá. Y ya voy. Ya. Verás, lo Jess dice que como aquí no importa que sea región sierra o no sé qué, porque es mensualizado. Ya. Empecé, entonces, ¿ya? Ya. Entonces aquí el sueldo dividido para 12, eso ganaría mensualmente. Pero... como hay 15 días más, o sea, que trajo 15 días más, yeah. Entonces dice que es este valor dividido para los 30, y eso que se gana diario por los 15 días. Ya. Yeah. Ya que nos da 33.33333. Ya. Yeah. O sea, el 33.33 es la respuesta. Eso es lo que va a recibir en el mes de septiembre, por yeah. Los 15 días. Ya, aquí en el 14º es el sueldo base dividido para los 12 meses. Y aquí lo que gana del mes dividido para los 30 días. Y aquí lo que gana diario por los 15 días. Ya. Y ya. Sí, ven que es más fácil. Sí, lo que pasa es que en el sector público, si tú no aclaras eso, te pagan mensual. Y así le pagaban a mi esposo y para ver si estaba bien. Ya, pues. No sé si alcanzamos a hacer otro. Sí, sí alcanzamos. Pero hagamos mensualizado para que aprendan. ¿No? Hagamos otro. Sí, ya vamos. Sí, está bien así, como digo yo. Sí. Sí, ya. Chicas, mañana pedimos que nos unan. Mismos grupos, dicen. Guárdense los que están aquí. Y yo les hago que ustedes manualmente ingresen. Yeah. Guárdense. ¿Cómo nos guardamos?
En la memoria está Jessica, está Nayeli, está Michelle, está Mateo, está Miguel, está Jennifer. Yeah. A ver, otro. Oye, este gana full. O sea, por ser discapacitado gana mucho. Por despedirle. Es si él renunciara y ya no recibe esto. Nada ya. Ajá. Y esto. Porque eso nada. Es lo que más le sube. Claro, es por despedirle que gana. Porque si eres discapacitado. Por eso tratan de no despedirles y hacerles despechar para que renuncien, ¿verdad? Claro. Correcto. Yo sería la que les hace despechar. Yo sería. A ver. Usted, Nayeli. Mande. Usted dijo que es la que les hace despechar. Yo sería. Porque todavía no soy. A ver. Una persona. Estado de. Pues, estado de la estancia también dijo que es por 12, sí. En verdad. Sí, también dijo. Ya, una persona en lactancia, en periodo de lactancia. Entró. El 11 de junio. Y salió el 2 de enero. Del 2022. Soy de. Haz otra vez los décimos y esos mensualizados. Sí, por favor, para tener más claro. Sí. Un sueldo de 623. Ya, mensualizado los décimos terceros y décimos cuartos. Régimen 7. Por favor. Ya, ahorita. Cierra. Ahí tiene 18 días de vacación. Y te despido intempestivo. Por favor. Ya. Tiene un sueldo de 623. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5 años. Bueno, junio. Febrero, marzo, abril, mayo. Junio. No, pero a ver.
Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 7 meses, ¿verdad? Siete meses. Entonces aquí dijo que era el sueldo dividido para 12. De ahí eso dividido por 30. Y eso por 2. 11 días de junio. Pues 2. Solo son 2 días de enero nomás son. Porque coge mensualizado. Uh-huh. Entonces son 325 dividido para 12. Sí, de ahí eso. Es igual dividido para 30 y el otro multiplicado para los dos, ¿verdad? Ajá. Magnificación por eso. El sueldo. Utama. Y aquí esto por 5 años, ¿verdad? Sí. Ya despido. El sueldo por 6. Vacaciones. El sueldo por 12. Esto por 24. ¿Cómo no se paró de lactancia? ¿No es por 12? Uh-huh. Es que todavía no llego allá. Es que solo es despido. Tienes que hacer primero despido y luego lo que sea. Ah, ya, eso estaba confundido, gracias. Ya. Yo estoy para 15. Le multiplicas para los 18. 18. Ya. El sueldo por 2. Esto. Ya. 350. Ya se acaba. Uh-huh. No. Listo, chicos. Nos vemos el día de mañana. Tengan un lindo día. Hasta mañana, profe. Cuídense.